que el niño estaba, me dijo ahorita que estaba un poquito mal de salud. No, pues, sí, estuvo va de llorar, bien inquieto y bien, bien me raro. Y me vine rapidito, mi amor, porque como pensé que habría necesidad de sacarlo a la unidad de salud. No, es que no, lo que pasa es que andaba la ropa, es que andaba que era muy socada. Y pues le quité la ropa, lo bañé para ver si era, y mire, gracias a Dios, pues está bien ya. Ah, pero todavía, mamá. Sí, todo bien, ajá. Sudado viene. Está bien, anda. No tengo tanto cochino sudado, anda. Y no andaba sudado. Pues sí, se anda trabajando, yo sé. ¿Y usted? ¿Y usted cómo le fue? Ah. ¿Capió bastante? Pues claro, pero se iba, amor. Se iba. Pues ya espero, porque sabe que va a ser maicillero el sol, pues sí. Voy a tratar de hacer unas dos tareas. Solo para el gasto de los pollos nomás. Pues sí, mi amor, eso es lo que voy a hacer. Mira, acá va. Mire cómo anda de su ahí. ¿Por qué? Y siempre y cuando... sabe que estaba trabajando. Siempre que he venido a su lado, siempre te he abrazado y yo, ¿qué tal? Nada. Pasa que mire, tal vez trae polvillo de un monte de chuco y le va a contagiar al niño. Nada. No ve que ahorita está sin ropa, lo tengo por la calor. Que eso es lo que estaba, que era caloroso, estaba porque mire, fue quitándole la ropa como que nada. Bueno, tal vez puede ser que como andaba en varios montes. Pues sí, a veces hay polvillo, hombre, cuando uno se monta en un monte así, porque yo ya trabajaba en el campo. Pero que no estoy chocando al niño. Pero está cerca, no ve que donde se acerca le puede caer al niño. Ah, pues mire, aquí está la ropa. Vaya a cambiarse, entonces. Pues. Sí, vaya a cambiar. Pobrecito, él está cansado. Está fuerte el sol. Y era la pared que me tocaba. Sí, está un poco más, y es que es. Y ahora la no venía a enfermera. Siempre se lo viene. Sí, tarde y no viene. Y aquí te voy a juntar conmigo. Y no sabes por qué le ha pasado. Así que, no. Quiero la paciencia estar aquí esperando nada, porque aquí uno queda. Esperando nada. Otra okay. Noemí dijo que aquí le esperaba, pero. Pero aquí la quebrada. Pero no, se vamos a que. Vamos a que le ha pasado a los Noemí. Porque ya ratito estoy aquí, no ha aparecido. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no se llevo la llave brava, mami? Sí. ¿Cómo? ¿Se puede ir cuando venimos? Sí. Ni modo. Ya le puedo dar cuenta como se puede. Hola, René. ¿Qué tal, pues? Bien. Está bien, entonces. ¿Qué te da esto? Por aquí, entrando a de nieve, hijo. Ajá. Algo nervioso también. Ah, nervioso, dijo. Con René me confundí. Sí, como son hermanos, los confunde a ustedes. Sí, ajá, porque usted te dijo. ¿Y qué? ¿No vino entonces? No vino, fíjese, ya estoy aquí esperándola, dijo. Y me dijo que iba a venir aquí a la quebrada. Y como lo cual, aquí en la quebrada. Ajá. ¿Está serio entonces? ¿Está serio? Sí. Sí, falló. Pierde la paciencia, pues sí, falló, sí. Porque ya estaba de día para allá. Y... Sí. Qué mal, pero yo veo que te damos chance. Pues sí, pero como sabes qué pasó. Ah, que ella no vino y me dijo que aquí es una quebrada. Y como lo cual, yo cumplí, ¿verdad? De venir aquí. Esperala un rato, ¿o te vas a ir? Mejor me voy a ir porque ya la paciencia ya la perdí. Sí, para aquí, ¿no? Sí, eso está mal estar no. Esperando. Sí, es que hay algo mal, digo que se enoja uno. Sí, no. Va pues. Va pues, está no, bien entonces, que le pague bien. Carmelo, ¿y no vas a querer que le diga algo a la Noemí? No. ¿No? No, ya, ni que te vimos le decimos. A ti no le decís que me vieron, ¿sí? Vaya. Ajá. Baba, Maicho. Está bueno, que apaga una tapa la ciudad. Está bueno, José, mejor que me haya plantado ahí. Aquí tiene tantas que la andaba haciendo. Está inventando esta saco. A ver qué dice. A ver qué dice cuando le llamo. ¿Y usted no le habla? ¿A quién?
al menos, sí. Sí, sí. Buenas. 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 Pues sí, Darwin. ¿Qué te se va a hacer? Yo venía a resolver el problemita de que nos pasó. Ya, pues usted se fue bravo, ya no me dijo si me disculpaba, ¿no? Ah, es que yo estaba bastante enojada. Sí, por eso. No, si ni a mí no me disculpaba, no me disculpó en el instante, no, que hasta más noche me estaba disculpando. Ah. Pero por eso también me ayudó. Sí. Está bien, o sea, sabe que a veces uno... Sí, malinterpreta las cosas. Malinterpreta las cosas y usted venía acusándome, pero después... Ya después yo siento que se arrepintió de las cosas que me había dicho, ¿verdad? Sí, la verdad, y sí. Y yo también me arrepentí de algunas cosas que yo le dije. Pero en verdad, sí, lo voy a disculpar. Sí, y pues también venía... Pues fíjese que sí. No, aquí en la casa no. Aquí no he venido. Yo pasé preguntando, pero no. Yo la vi, que yo iba a hacer un mandado. Iba y la vi, fíjate, la vi solita, estaba bien triste. Ahí me estuve platicando un rato con ella, pues contándome lo que ha pasado. ¿Cómo habló de mí? Bien, yo le dije pues sí que solucionen las palabras, las cosas, porque a veces por un malentendido pueden... Yo la verdad. No la he visto porque estuve aquí un rato en la casa y después me fui para trabajar. Sí, yo no la he visto, fíjate. Sí, yo la vi, pero como le digo, yo creo... Por ahí venía y me alcancé a la cara. Ah, qué buena. Sí, creo que no me habíamos en búsqueda. O sea, que venía la... ¿Qué buscaba vos? A visitar a la onda y también si no había visto a él, si no había por aquí. Ah, ey, bien. Yo lo mandé a comprarle una pastilla al niño porque estaba mal, ¿entiendes? Sí, la verdad, José, yo la Diana no la he visto. Sí. Yo voy a ser sincero, yo la Diana no la he visto, porque si la hubiera visto, ya le hubiera dicho, pero no la he visto. La voy a buscar yo al ratito, más ratito. Sí, porque viera que sí, porque fíjate que yo se sentía mal. Ay, no me pregunta. Ah, la rebunda el corazón. Ah, sí. Miren la sonrisa. No, yo. No, no vi. No voy a la tienda de abajo tampoco. Sí, bien, a los dos. Pero mire qué sorpresa la que vino a Yareli, que aquí está una muñeca, mire. Ay, ya le está el pico. Wow. Ese es amor del bueno, mire, José. Siente, Erika, aquí es posible. Ay, capaz que me duele. Ay, que vos me ofendiste también, la chongueta por allá, me la aventaste. Y como que no tanta cólera que andaba. Y él buscando su guitarra. Sí, pero gracias a Dios que ya la recuperé. Sí, mire, ese es amor del bueno. Sí, ese es amor del bueno, mire. No, como él me dice que ese es amor del bueno. Al guarisca la veo con Darwin. No, todo bien, aquí está todo bien. Un beso para que los contagien de amor. Uno esté Eric con la cara y uno esté con Darwin. No, solo queremos ver para que Darwin vea cómo él ama a su mujer. Pues sí, pero la verdad es que debe ser tan bien. Yo al fin no la puedo hacer. Mira al niño mejor, es lo que puede ver. No. Ve al niño mejor. El niño está hablando, solito está hablando. Para que no hable solito, platiquete con él. Ay, eso, la tartadita. Pues sí, ¿se dan un beso ustedes o damos otro con Darwin? Va, pues, déjame ustedes primero. ¿Ustedes dos primero? Nosotros dos. No, ustedes. Es que para que ustedes nos contagien de ese amor que le tienen. Oh. Sí, porque... Ay, eso es lo bueno. Pero... Wow. Wow.
el beso. ¡Ay, qué linda! ¡La tengo el beso! No es amor, man. Bien, esa, no. Eso es amor. Miren, así. Mire cuánto lo hace. ¡Y ese es el grande! ¡No, no, no! ¡Sí, no! Decepcionado, bien triste. Porque esperándolo a usted estaba. A José le dijo. ¿Qué sabe por Carmelo? Esperando, le dijo a la Noemí, pero no vino. Pero no. Y se fue después porque dijo que usted nunca había llegado donde. Pero. Qué raro. Sí, no, ahí estaba, pues, ahí estaba en la media quebrada, estaba. Claro, qué raro que esté ahí. No dice por qué le hace eso, lo ha dejado plantado. No, es que yo pensé que no estaba allí. Pues nosotros, bueno, José más que todo le preguntó cómo había cayendo mucho. Pues ya voy ahí. Le preguntó a José qué trae, pues también. Todavía está ahí. Esperando a lo de mí estoy. Pero bien raro que él esté ahí. Me parece raro. Ajá, a ver, pero así yo tengo que usted estaba. Estaba bien triste. Ya voy a ir a ver, ya voy a ir a ver porque... No, para dejar plantar, ahí le dejo al niño un ratito, voy a ir a ver. Bueno.